Y el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, ha escogido esta fecha para hacer una gran campaña a favor de generar menos basura y de recogerla más. Para eso hemos invitado a la ministra Fabiola Muñoz, que está con nosotros agarrando una pelota. Que dice juega limpio. Juega limpio al Perú. Junto a usted, un verdadero jugador profesional, Eleazar Soria, que recordamos que les hemos visto los partidos en los años 70, así que nos alegra mucho volver a verlo. Señor Soria, defensor de la selección nacional. Campeón con Independiente. Campeón, sí, además. Marcador derecho. El puesto de Nicolás Fuente, ¿no? Lateral derecho. Claro, claro. Marcador derecho por Independiente. Claro. ¿Pero Fuente será derecha o izquierda? Marca el puntero izquierdo. Ya, marca el puntero izquierdo. Muy bien. Señora ministra, ¿usted a quién marca? Aunque usted no lo crea, yo también he jugado fútbol. No me diga. En la universidad, ya, durante muchos años. ¿En qué puesto jugaba? ¿Centro delantera? Era delantera. ¿Y cabeceaba? ¡Nueve! Cabeceaba, pero además también tenía una jugada de media vuelta. Ya, lo que estamos tratando de lograr ahora es que todo el mundo le juegue limpio al Perú. O sea, marcar a la contaminación. Sí. Exactamente. No como Sergio Ramos. Permítanos. Hoy 29 hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con la ministra del Ambiente, señora Muñoz, y con el exjugador de la selección y de Independiente de Avellaneda, Eleazar Soria. Y de la UCLA. Son las 9:34 y mantenemos nuestra conversación con la ministra del Ambiente, abogada Fabiola Muñoz, y con el exfutbolista de la selección peruana, abogado también y además pastor evangélico, Eleazar Soria. Señora ministra, cuéntenos cuál es esta campaña Juega Limpio. La idea que nosotros tenemos es que todos y todas podemos contribuir. Y entonces estamos promoviendo que no solamente los muchachos de la selección jueguen limpio en la cancha como lo vienen haciendo, sino que también nosotros podamos jugarle limpio al Perú. Y la idea es que cuando vamos al estadio o vemos el partido, cualquiera de los partidos en cualquiera de los lugares públicos, restaurantes, podamos disponer adecuadamente los residuos. Entonces esta es una campaña para los comerciantes, pero también para los ciudadanos, las ciudadanas, los jóvenes, todos podemos contribuir. Y para muestra, una cañita. Y para muestra una cañita, efectivamente, fíjense, nosotros lanzamos hace unas semanas atrás el tema de que teníamos que reducir el uso innecesario del plástico, que es la campaña que estamos lanzando. Y hemos visto cómo muchos establecimientos han empezado a poner sus avisos, que ya no van a repartir cañitas y además están adecuando su sistema de producción, porque también ese es un tema, ¿no? O sea, yo doy en vaso de vidrio un jugo, pero le ponía una cañita. Ahora ya la puedo retirar fácilmente, pero hay otros que utilizan envases, ¿no? Para llevar sobre todo envases de plástico y le tienes que tomarlo con cañita. Entonces están adecuando también su sistema. Y creemos que ese es un gran paso porque lo que necesitamos hacer es un cambio de cultura. ¿El Congreso está cambiando la cultura? Porque se ha demorado la aprobación de una propuesta de ustedes mismos del Congreso, del Ministerio, para regular el uso del plástico de un solo uso. Es interesante lo que ha sucedido ahí. Habían 6 propuestas de diversos congresistas y nosotros como Ejecutivo teníamos una propuesta. Nosotros nos sumamos al esfuerzo que estaba haciendo el Congreso para sacar esta ley, porque iba a ser más largo el camino desde el Ejecutivo. Les dimos nuestra propuesta, ellos consensuaron las 7 propuestas. Se entró a discusión hace una semana en la comisión y hubieron 2 congresistas más que querían sumar propuestas. Entonces se aprobó la discusión de una mesa técnica durante 2 semanas. La semana pasada ha habido una primera reunión de discusión técnica para mejorar la propuesta convocada por el Congreso y esta semana hay una reunión de mesa técnica convocada por nosotros. Creemos que esto nos va a permitir mayor consenso. No solo con la industria, sino también con el comercio, con las empresas, con los ciudadanos, con los investigadores y con aquellos emprendedores innovadores que están trayendo productos, por ejemplo, como bolsas compostables, el cepillo de bambú, diferentes productos alternativos al plástico. Y estamos trabajando en eso, ¿no? Magnífica iniciativa. Señor Soria, usted era conocido por su juego limpio, Fair Play, en inglés. En el puesto de Eloy Campos, tenía razón. En el puesto de Eloy Campos, marcador tenía derecho, razón. O sea, marcaba el puntero izquierdo, como se dice. Pero ahora es abogado y además pastor. ¿Qué cosa es jugarle limpio al Perú en relación al deporte? No, es importante los recursos que Dios nos da a través de la palabra, que son los principios, ¿no? Un pueblo educado no acepta la corrupción. Un pueblo con cultura de verdad asume su responsabilidad con limpieza, con pureza, con integridad, con verdad. Entonces las consecuencias van a ser cambios en las generaciones, ¿no? En todo aspecto.
Yo le escucho a la ministra y acá la educación es importantísima, ¿no? Hay que educar al pueblo. Por ejemplo, los niños van al colegio, la mamá les compra un chocolate, un dulce, sacan la tapa de luz y la tiran al piso. Eso no lo ves en otros lugares, pero eso es producto de un trabajo generacional, ¿no? Y en la palabra de Dios, en base a lo que nos enseña, permite que el muchacho sea conocido, dice en Proverbios 20:11, por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Al mejorar eso, la calidad de la persona, mejora la actitud. Y la actitud es conducta, comportamiento, gesto, postura, posición, etcétera. Ministra, es una campaña en la que usted hace que está basada sobre todo en voluntarios y en jóvenes. Efectivamente, nosotros tenemos 140 promotores ambientales absolutamente voluntarios y ellos hoy día van a estar 50 de ellos alrededor del Estadio Nacional invocando a la población y a los comerciantes a disponer adecuadamente los residuos. Pero ellos nos acompañan en diferentes actividades. Estuvimos hace poco en Breña inaugurando una biblioteca y un vivero municipal y estuvieron ahí los promotores. Tenemos para el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial, que tenemos el 5 de junio una campaña de limpieza de playas, van a estar los promotores. Tenemos diferentes actividades y estos jóvenes comprometidos están haciendo realmente un trabajo extraordinario. De acuerdo. De manera que, ¿desde qué horas veremos a esos voluntarios en las inmediaciones del estadio esta noche? Bueno, han estado conmigo desde las 7 de la mañana hoy día temprano y vamos a tener a partir de las 3 de la tarde a los 50 ahí hasta después del partido. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos contacto con César Cueto, que es un familiar suyo, señor Eleazar Soria. César Cueto, buenos días. ¿Aló? ¿Cómo está? Sí, necesitamos una voz de la Alianza Lima, César Cueto. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿dónde va a ver usted el partido esta noche? Bueno, nada, que es un compromiso importante de preparación para el Mundial y viendo pues la alegría con la selección de estos los jóvenes elementos que le toca jugar y nada más, esperando pues con optimismo una buena presentación para todo el público, ¿no? Quiere saludarnos, César Cueta, Eleazar Soria, no sé si acepta saludos de gente de la U. ¿Acepta? Hola, César, ¿cómo estás? Eso ni hablar, con mucho gusto, le hace tiempo que no nos vemos, no conversamos, sí, pero bueno, un cariño grande, tú lo sabes muy bien. Sí, mi padre jugó en la Alianza, Alberto Soria, en la época de Villanueva, Bolivia, jugó en el primer mundial que hubo. ¿Tendrá el año 30 entonces? En el año 30, pero un año jugó en la U. ¿Así? Y yo le decía, ese fue el mejor año. César, mis respetos y mis saludos especiales. Que Dios te bendiga. Bueno, la paz, hermano, que nada más, que todo bien acá. Bueno, permite comunicarnos nada más, un cariño grande para ti y bueno, también para todo el público. Bueno, hay que jugarle limpio al Perú, como el poeta de la zurda decía. No, jugar, ¿no? Como creo que disfrutamos todos los mayores, también lo que actualmente el fútbol peruano siempre quiere. De picardía, de alegría y nada, creo que ellos están volviendo a retomar esa alegría de jugar con el apoyo del técnico y los colaboradores. Y nada, el público está volviendo a saborear por lo que es verdaderamente nuestro fútbol, ¿no? Bueno, ministra, creo que no se puede quejar, ¿eh? Tiene abogados, tiene pastores y tiene futbolistas profesionales de mucho prestigio que están con esta campaña. Y sobre todo tenemos gente que ama al Perú. Y nosotros creemos que jugarle limpio al Perú nos une, así como el deporte nos une. Y el Perú primero siempre. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y por impulsar esta campaña Juégale Limpio al Perú en todos los campos. En la basura física y en la basura moral. Muchísimas gracias. Tomamos rápidamente contacto con Katherine.